Oden ya tiene una recompensa por viajar junto a Shirohige y me pregunto si la llegaremos a ver en algún momento. Cada vez me convenzo más de que el CP0 estuvo involucrado con Orochi desde un principio para ejecutar a Oden. Capítulo 965 de One Piece, la conspiración del clan Kurosumi. El título ya nos anticipa que el capítulo tratará en mayor o menor medida acerca de Orochi o de su familia en sí. Y así es, conocemos la razón por la cual Orochi buscó el poder, y acá hay que detenernos a analizar un par de cuestiones. Sukiyaki parece encontrarse en su lecho de muerte y le comenta a los daimios acerca de poner a Orochi a reemplazarlo en caso de morir hasta que Oden llegue. Descubrimos que este Sukiyaki no es más que una vieja turbia utilizando el poder de la Mane Mane no Mi, que todos deberían recordar, pero en caso de no hacerlo es la misma que hoy tiene Mr. 2. Por lo tanto, esta señora en el presente ya falleció. Entonces, ¿Sukiyaki realmente murió por enfermedad o lo mataron? La razón por la cual Orochi se mantenía escondido en la visita oficial de Oden como daimyo a la capital en capítulos anteriores se debió a que esta especie de bruja se había hecho pasar por el mismo Oden para postularlo a Orochi a trabajar con Sukiyaki, nombrándolo como una especie de hermano suyo. De hecho, por contraparte, Oden no paraba de prestarle dinero y esto me repugna, más que nada pensando en todo lo que va a hacer después. Su similitud con Teach es espeluznante, otro personaje que abusa de la bondad de quienes le tendieron una mano. Increíble paralelismo en este mismo episodio. Volviendo a la anciana perturbadora, es ella quien le otorga la Heavy Heavy no Mi, modelo Yamata no Orochi, y también muestra algo interesante. Se transforma en quienes parecen ser Shinobu y también Shiki. ¿Habrá estado en el barco de Rocks? ¿O se lo habrá encontrado en algún momento? Estas son todas las familias de Wano que gobernaban las distintas regiones hace más de 20 años. Shimotsuki, Amatsuki, Uzuki, Fugetsu y Kurosumi. Sí, la familia Kurosumi era otro de los clanes y el abuelo de Orochi era un daimyo, probablemente de Kuri antes de que lo condenaran por traición al intentar matar a los demás daimyos, dejando así la región sin gobernante. Con esta información, entonces sabemos que los Amatsuki gobernaban junto al clan Kozuki. Por otra parte, los clanes Uzuki y Fugetsu vuelven a traer el tema de las lunas a este país. Uzuki es escrito con los kanjis de lluvia y de luna, y Fugetsu con los de viento y de luna también. Kurosumi es el único en no contar con la luna en su nombre, el cual significa directamente carbón negro. Como dije recién, los Amatsuki eran un clan de Wano, y es que en este capítulo también se nos informa que los padres de Toki son provenientes de este país, de ahí su intención de visitar Wano. Pero, ¿de dónde viene entonces? Hay teorías por todos lados que advierten que Joy Boy podría ser el portador del sombrero de paja y el padre de esta mujer, pero esto implicaría que Joy Boy sea alguien de Wano. Y la verdad es que por más bello que suene personalmente, aunque no sepamos nada de él, a Joy Boy no me lo veo para nada proveniente de este país. La verdad la sabremos quizás cuando Toki y Oden conozcan finalmente a Roger y vean el sombrero de paja que tiene Shanks. Si a ella la vemos decir algo como "Oh, ese sombrero de paja se me hace familiar", ya tendremos una pista. Aunque en este episodio a Shanks lo vimos tapando ese sombrero con el de pirata que ocupaba Roger. Espero que no sea adrede. Nos acercamos al encuentro de Shirohige con Roger. Oden continúa en su viaje con la tripulación del bigotudo y aprendemos que él creía que el planeta era plano.
lo que nos da una idea de lo limitados en cuanto a información que se encuentran en este país. La forma de ver las cosas por parte de Shirohige creo que son la clave para entender cómo se van a dar vuelta las cosas al final de la serie. Según él, Wano es uno de los pocos países libres, a pesar de estar aislados del mundo. Ese aislamiento no es más que la suerte de no tener que depender del gobierno mundial, de no tener que pagar impuestos celestiales ni nada por el estilo. Es curioso cómo pasaron 4 años desde que Roger leyó las noticias en el capítulo anterior y que quiso conocer a Oden. Es mucho tiempo teniendo en cuenta todo lo que vivió Luffy en tan solo 2 años, por ejemplo. Como habíamos dicho, faltaban 2 años para el nacimiento de Momonosuke, y no solo ocurrió a bordo del Moby Dick, sino que el nacimiento de Hiyori también, pedazo de lugar para nacer, nada más ni nada menos. ¿Veremos en algún momento un nacimiento a bordo del Sunny? Para este instante ya estamos situados 26 años atrás, el tiempo pasó volando en este flashback, estamos a tan solo un año de que Roger se convierta en el rey de los piratas y a 2 años de que lo ejecuten públicamente, por lo tanto lo que nos queda por ver de ahora en más es el viaje que él tuvo con Oden y atención, el encuentro con Shirohige bajo el árbol de cerezos en el cual le habla sobre Raftel y sobre el significado de los Di, aunque para esto hay que tener en cuenta algo importante, la aparición de Roger y de toda su tripulación en este capítulo vino acompañada de unas palabras bastante peculiares. Este posiblemente sea el último encuentro que tenga con Shirohige, pero debemos descartarlo, porque primero deben conocer a Oden y subirlo a su barco, primer encuentro. Y después de conquistar los mares y volverse rey de los piratas, es cuando comparte el sake, segundo encuentro, y le ofrece la ubicación de Raftel. Es decir, mínimo se tienen que ver las caras 2 veces más. Skopper Gavan aparece junto a Roger, Rayleigh, Crocus y el resto de la tripulación, descartando así la identidad, aún misteriosa, de Denjiro, cuyo parecido solo fue eso. Oden ya tiene una recompensa por viajar junto a Shirohige y me pregunto si la llegaremos a ver en algún momento. Cada vez me convenzo más de que el CP0 estuvo involucrado con Orochi desde un principio para ejecutar a Oden. Y finalmente, el último detalle a mencionar, Shirohige mostró sus planes para crear divisiones en su arco y lo nombró a Oden como capitán de la segunda división. Un cargo con mucha mala suerte por lo que ya sabemos, pero llena de significados importantes sin dudas. Estas fueron algunas de las curiosidades que pudiste haber pasado por alto en este capítulo. Si te gustó el video te invito a suscribirte al canal en el cual pronto estaré subiendo la primera parte de mi teoría final de One Piece. El siglo vacío, el gobierno mundial, el significado de los Di, el ejército revolucionario y el paralelismo entre Roger y God Valley y Luffy y Mary Joyce. Los dibujos los estoy subiendo a mi página de Facebook y a mi perfil en DeviantArt. Mi nombre es Lautaro Seiren y me despido de todos.